Oli. Hola, Garu, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchan? Vamos a ver. Hola, 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 chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, creo que sí se escucha. Ya saben, gente, no se olviden poner su Notify, su like, su me entristece, su me emperra. Voy a acomodar esto. Jan, ¿cómo estás? Tía Paola. Ese combi poderoso e increíble Puch. Creo que voy a ganar. Hola Brandon, ¿cómo estás? El parche todavía no sale. El parche lo más probable es que salga a partir de las 6 de la tarde, chicos. 6 de la tarde, prenden sus computadores, van a la cabina, adquieran 50 céntimos de internet. A esa hora va a salir el parche. Ya conversé con el tío Gabe. O Gaben, como quieran llamarlo. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Tía Paola. Chicos, no se olviden de poner Notify, por favor. Vamos a escribir a mis colaboradores que ando. Hola Brian, ¿cómo estás? Después de tiempo, Brian. ¿Qué huele? ¿Cuánto te vas perdiendo? Que tengo un Giroflamer. Esta huevada. Que no es de 50 céntimos. O este Puch es muy goto, huevón. Vas a ver. Vas a ver todas las jaladas que voy a hacer, pero voy a perder por mi team, no por mí. Obviamente, hay un Giroflamer. Es todo perdido ya. No voy a poder ganar por el Giro. Obviamente por mí sí, porque yo soy vos. Vamos a pegarle igual. Vamos a esperar para comprar aquí un. Creo que ni siquiera me van a gastar mi mana. Lo siento, Brian, no puedo hacerle caso a un 2K. Cuando tengas más de 2K me avisas, pues. Digo. Lastima, weón. Baja rico. Baja rico ese weón, ¿ah? Vamos a joder, eso, perro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que el Puch no hace nada, gente? El Puch es gozo, tío. ¿Qué vas a saber tú? ¿Como tu vieja? ¿Hoy qué? Está mi vida por ti. Tiene mano. Me di cuenta. Me mates, por favor. Por el amor de Dios. A ver. Según mis estadísticas de química avanzada, lo voy a matar, pero en un ratito todavía. No, no, me he dado cuenta que no tenía mana, si no lo mataba. Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Hagamos el amor por el teléfono.
tío, no tienes ni teléfono, huevón. Tienes que robarle a tu vieja el teléfono, huevón. Me vienes a decir, hagamos el amor por el teléfono. Pendejo, pero... ¿No te da vergüenza decirme esa huevada? A ver, deséenme suerte, chicos, deséenme suerte. Llévate tus creeps, pues. Llévate los creeps, Dios santo. ¿Por qué no se los lleva? No entiendo. Como cojuda, huevón. Es que no se lleva los creeps, ¿qué hago yo? He tenido para jalarse los creeps y no lo hace. Yo no puedo hacer nada. Mi medio es una piedra. El medio es una piedra. Mi medio, el espíritu. La pregunta es, ¿jugará? Me saco este varita, ¿no? Varita y me voy a traer otra clarita. Hola, Tai Vargas, ¿cómo estás? No, Vega, Tai Vega. Moría. Pero no me voy a morir, no me voy a morir. Va a perder tiempo, ¿no? Apagola. Eso es por compartir. ¿Por qué las doteras son tóxicas? No sé, no conozco las doteras. Hola, Foto Sebastián, ¿cómo estás? Qué aburrido ese tío, Tiene visión, bro. Tienen visión ahí. ¿Ves? Como subo y me ve. Qué raro que subí un poquito y me vio ya. Oh, está oculto. ¡Qué visión, de santo! Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a comprar unos lugares y no nos plantan. El pajerito de la sea envió 50 ratacoins. Oli, cara feliz con ojos sonrientes. Hola, Yair, ¿cómo estás? Discúlpame, estoy concentrada en mi juego, quiero ganar. Hola, Carlos, gracias por tus estrellitas. ¡Are, huevón! Hace 5 chupándose las bolas, huevón. Mira el pincho. ¿Qué gota está, concha de su madre? Es hijo de puta.
No entiendo, huevón. Estoy como estúpida ahí. No va el indio de mierda. Pierdo mi carne por ese hijo de puta. Oye, Choy, ¿se puede jugar otra de nuevo? ¿Qué Choy, tío? Choy, no sé qué es Choy. Chicos, no se olviden de reaccionar, por favor. Yo ahorita estoy un poco concentrada, he perdido demasiadas gotas ya. Encima, hemos podido matar en esa línea, pero no sé, el huevo, no sé qué está haciendo. Esta huevada de... Esta huevada de 5, se pone a huevear, tío. Te he podido matar bien. Siempre los puts flamean, ¿qué? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué me presiona? Claro. No tengo mana. ¿Me matará? Ya me mato ya. Hola Zeus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gearfox? Hola Alex. Choy, es una jerga en Santa Cruz, es como para causa o algo así. Nunca escuché esa jerga, amiguito, así que jerga será. Pero... sí, voy a jugar una más, pero tienen que compartir. A ver, recién han reaccionado 10 personas, creo. Pocas reacciones de chicos. Si me ayudan a reaccionar, go. Si no me ayudan, chao. Tiene su primera, tío. ¿Qué está fuleando? Mi Crystal Maiden, ¿qué está fuleando? Murió. ¿Sale party? No, no, ¿cómo va a ser Puch Hard Carry? Pues huevón, si tengo urna. ¿Crees que el Puch con urna es Hard Carry? O sea, ¿está haciendo la cabeza o no sé, tío? No sé con quién irme, weón, porque todos están farmeando. Melina farmeadora, weón. Puch, yo tengo... Puta, me cago, en serio. Yo tengo ya todo completo de la urna. Lo tengo hace rato. Culpa, boliviana. Pero yo lo saco primero, antes de la bota. Sí comprendes que lo tengo completo. Ya, pero yo lo he sacado antes, yo no te he visto. Ya has tenido urnas, yo no lo he sacado. A ver, indio, te explico, ¿ya? Yo no he comprado ni siquiera bote y estaba sacando la urna. Que tú seas el medio y tengas más oro que yo, no me he dado cuenta si no lo hubiese comprado. ¿Entiendes lo que te digo o no entiendes lo que te digo? No me he dado cuenta porque tú eres el medio y yo he sacado primero mi urna. Sin bota, sin nada. ¿Por qué? Porque yo soy el 4. Que tú tengas más oro y completes la vasija, por eso yo te estoy diciendo, no me he dado cuenta porque yo saqué primero la urna.
Pero no me he dado cuenta que la has completado. Ahora, yo te digo, si te das cuenta que la tengo completa, que la vendo. Recién me he dado cuenta. Ahorita lo voy a vender, tranquilo, boliviano, tranquilo. Me cagaba, güey. La cagada, güey. Yo puleo primero la urna. Obviamente él se va a comprar de frente la urna porque tiene... es medio. Hace rato está ahí. Sin mana, sin vida en jungla. Voy a vender la urna. No muera. ¿Dónde está mi vida? A ver, ¿qué dice ese? ¿Quién le hará Lota? El Puch Carry dice. Mándalo a la cocina, Liz. No sabía que ese nuevo modo de juego de LOL, broma. ¿Sí hay mucha diferencia entre LOL y Lota? No sé, porque nunca juego LOL. Así que no te puedo decir cómo es el LOL. Encima el boliviano me dice serrana, tío. Oh. Yo digo, si son de Bolivia, ¿no es el video boliviano? Debería haber, ¿no? ¿Por qué buscan un servidor peruano, tío? Llegan todos. Está huevada, wey. Nunca te has farmeado todo el rato, tío. No tienes, nunca tienes mana. Oh, no, pues siquiera puedo mandar el silencio porque no, igual la otra huevada se pone a no sé qué hacer, tío. Melina Carry nunca, tío, la veo con mana. Nunca. Oye, concha tu madre. Puedes controlarte, Foto Sebastián, no estoy para aguantar tus huevadas, amiguito. ¿Sí? Gracias, amiguito. Hay un montón de streams, te puedes largar ahí. Para de Evo. Para de Zeus Olimpo, ¿qué? Yo siempre que la veo a la Lina, nunca tiene vida, nunca tiene mana, de verdad. En estos no sé cuántos minutos, 15 minutos que hay de partida, nunca tiene vida, nunca tiene mana. ¿Y dónde es? No te la puedo creer. Killing spree. Sé qué hacer con esos tipos. Qué aburrida esa gente. Pero si lo que haces es farmear. Estás farmeando todo el Dota. Ah, bajo un culo, tío. Quitea, dice. Solo no jodas, tío. Solamente no jodas, me aburre, weón. Verdad, fuera de broma, aburre, weón. Aguantar a estúpidos como tú todos los días es aburrido, weón.
quiero concentrarme, jugar bien, y lo único que sabes es joder todo el Dota, todo el rato escribiendo como estúpido. O sea, ¿qué te da el derecho o qué piensas tú de que porque no tengo viewers tengo que aguantar tus huevadas? No, huevón, no tengo por qué aguantarte a ti, huevón. Así tengo un gatito, no tengo por qué aguantar ningún imbécil como tú. Aburres ya, huevón. Ese par creo que... No lo digo por ti, Zeus, lo digo por Jota Sebastián. ¿Quién te jode? Ese animal de Jota Sebastián aburre, tío. No sé. ¿Qué tiene, weón? Yo sé que eres un chivolo de 15 años, weón. Pero igual, pues, tío, aburre. Es mucho ya. Es que ese weón pensará porque no tengo viewers o está como estúpida ahí, ¿no? Aguantándole su mierda. ¿Qué sé yo, pues? ¿Qué pensará? No sé. Primero, el animal, todo el Dota me dice, agrégame. Agrega. Dime feliz cumpleaños. Hola, buenos días, buenas noches. Yo le dije hola, le dije esto. Hazme caso, ¿estás molesta, estás amargada? ¿Qué quiere, huevón? No entiendo. Ya le hice caso todos los días. Como enfermo, huevón. Atrás de vos. Se le van dos. Por estas veces que acabo de ver. No le hagan caso nomás. Somos enfermos. Hola Benedict, ¿cómo estás? ¿Contexto? No, o sea, todo normal, chicos. Yo respondo a todo el mundo como si las huevas. Hola Benedict, hola Ángel. Yo no tengo problema en responder a nadie, sino que ella abusa ya. O sea, todo el rato me escribe 10 veces, huevón. Estoy concentrándome y quizás no saludo a otra persona por su comentario de él. Por ejemplo, no vi el comentario de Benedict. Recién me doy cuenta. O de Dante, qué sé yo, por responderle a él como mongol. Todos los votos, huevón. Todos los días. Toca tu beta bien para que no te mate. Llegó tu Garry. Y ella nunca tiene mana y nunca tiene nada tampoco. ¿Cuál chucha fue? Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Nick Gozu, enfermita mental. Hola Richard, ¿cómo estás? Estoy Arconte 2. No carrea. La puedo hacer Team Liquid. Tú que eres cojudo, pero sí, era obvio que iban a Gaming Gladiators. ¿No te das cuenta que son tanto chulones? ¿No te das cuenta que están todos rompepitos? Los rompepitos 2000. No, mío. ¿Cómo se conforma? Vale, esto, pero... A ver, ¿qué tiene la Maiden? No compra Wars. No compra Sentry.
Este carry es por las huevas, no va a hacer nada. Este carry es muy caca, weón. Si no se carga, BKB pelado, weón. Contra un Tuscar, BKB. Y está calibrando, weón. ¿Está calibrando tú? Ya, gente, yo voy a hacer una meta de estrellas para calibrar, weón. Pero bueno, no se muere, ¿no? Bien. Y el carry. El carry tiene toda la vida, puede ir a pelear, creo. Bueno, que sigan farmeando. Llegó tu carry. Llega el carry, llega el carry. Corre, po. Para tener 50 se te ve apetecible. Qué rico. Más Gampi likes están dando. Para que tu vida explote ese. Giro, armaste de carro. Corre, po. No se cartaba, pero. No. Reentelicidad o pudrir. Voy a sacar este daga de frente. Hotline que inicie, algo así. ¿Cómo se llama? Esa línea es bien basura, gente. Mira, mi Giro tiene más ítems que mi carry. Yo sé que el carry ha estado farmeando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo chucha pasa esto, huevón? No te lo puedo creer. Nada más voy a decir. Pero pasa. Vienen todos. Salí de ahí. Un poco de fe. Vienen todos. No hay fe, mi Puch, no hay ningún top son de equipo. ¿Eres gay, dices? Lina, podemos matar. ¿Por qué te vas? Vamos a ir por aquí, chicos. Compramos un montón de sentries porque nosotros somos unas personas que apoyamos al support. Compramos sentries porque no solamente el support es que lo hace, también lo puede hacer el offlaner, el 4, el 5, el 6. Si todos estamos unidos, podemos ganar, chicos. Todo es cuestión de fe. Porque la fe es lo más lindo de la vida. Me largo, está huevón. No tiene crono, podemos pelear. Encima, un boy sin crono me va a ganar, huevón. Hoy sale el parche a las 4 y media, 5, chicos. Alquilen sus máquinas, les recomiendo a todos los presentes. Si no tienes computadora, vete, alquila tu máquina a las 5 o 4 y media, separa tu slot para que puedas disfrutar de ese nuevo parche. ¿Alguien puede iniciar? Ya que... Hay tres héroes. Tienen visión. Va a fumar, huevón. No sé por qué entra. Mira que entre. Mira que entre porque no tenemos con quién entrar. No tiene crono. Yo lo voy a morder si ahí está el Tuscar. Está cancelando la daba. Silenciado. Tanto, se van a meter sus poderes. No sé por qué no termina de matar a alguien tan rápido, weón.
amor de Dios, vamos a mi Jairo. Bueno, bueno, bueno. Debe tener cúpula. ¿Dónde está mi Jairo? Oiga su stun esa huevada. No te, si no fallaba el stun no te morías. Se puede. A ver, habla como paisa. Eso no habla como paisana. Al final me saldrá el nuevo héroe. Line con Dragon Lance, dice. No. Gente, no se olviden de reaccionar, por favor. Me saco, creo, hay un disc, creo, enfrente. Me jode mucho ese productor. Me caga. Me caga, me caga. Podemos voltear todavía. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? El boy es bajo. Ha fallado cúpula el boy. Bueno, hay dos cúpulas que yo estaba haciéndolas mal, ¿verdad? Cara de bandido de frente, huevón. Okay. A ver, gente. Hola, Mel Fernández, ¿cómo estás? No se olviden dejar su reacción si quieren que haga parte de la siguiente Go reacción. Recibamos 20 reacciones. Y a ver, hay que hacer un smoke, creo. Tengo smoke, pero no sé, nadie quiere hacer smoke. No, no te van a hacer saludo, kawaii, pero un saludo para ti, Giro. No sé dónde está el supo y el carro. Hace rato estamos peleando ahí. Ponte en la capa a tu medio. ¿Por qué te pones a ti? Se muere, sí. Estamos un ratazo, huevón, peleando. Nadie viene. Tampoco quiero insultar. Quiero concentrar en mi juego y no me importa nada más. Todo es correr para ti, todo es correr. Chicos, no se olviden de reaccionar, por favor, el stream. A ver, vamos a ver quiénes han compartido. Solo han compartido dos personas. Eso vale. No tienen cúpula. No entiendo por qué te pones a farmear todo el rato cuando no tienen cúpula, amiguito. No sé qué hace, weón. Sigue farmeando. Tiene el Lothar, la mina, y no puede iniciar a nadie. ¿Vas a seguir farmeando que tengan cúpula de nuevo? Ah, tenía. Un rato se pone a farmear, weón.
No tiene cúpula, no tiene cúpula el... Recién, mira, ¿cuánto se ha demorado, huevón? Para hacer algo. Ahí ya lo mueve. Qué rico, weón. Buenísima. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Dino, ¿cómo estás? De los ojos locos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Está difícil el juego. Mi carry es muy gay y falla sus poderes. Buenísimo. Tengo miedo. Me maten una. ¿Le marco o no? No entiendo la tabla. Podemos ir Russian tal vez. ¿No? Venga, 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 te curo, ven. Deja. Ready. Venga, te curo. Omnis ready. Acá recién farreando. No, tenemos que soltar. No tiene mucho que hacer. ¿Qué hace? Sí, sí, va a haber party. Está acostumbrado a ganar sus botas así. Si no hay clono, ¿por qué nos busca? Tiene de cabeza. Yo voy a entrar y me va a silenciar. Mira, mira, acá abajo. Mate, mate un museo. Tienen silencio todavía. Quiero matar. Puta lina de mierda sigue parmeando. ¿Por qué sigues en tu Dota, weón? No sirve que mates a un silencer. Han podido morir todos si estás con el helicóptero. Tan idiota de Regina que... No ganas nada de piso. Se llama Free Fire, dicen. Se llama Dota 2. Tiene que ir Rasha. Es Loli. Tiene que ir Rasha. Por amor a Dios, amigo, tengo que cargarme. Déjate la pinga en la boca, no te entiendo lo que hablas. ¿Qué dijo? ¿Él lo entendió? Porque yo no lo entendí, weón. Quise entenderle, pero no lo entendí ni pincho. Está la lina, mujer con pingas. Me confundí, concha tu madre, compré el reto del Enteria. ¿Qué tan barato es, eh? Y está muerto, pues el esto del. Y
Es un día nomás, weón, como si las huevas. Hola vos, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola William, ¿tanta gente nueva? A ver, todos los nuevos pongan un puntito y van a entrar a un sorteo. Es el Puch Manco. Soy manco, ¿hay un problema? ¿Te molesta que sea manco? Oye, Nina, al saturar tu juego, ya perdimos completamente. Tiene ítems, lo peor de todo. ¿Cómo tal? Tiene ítems y está ahí, no sé qué esperando. Hace rato tienes ítems, tío. Jamás llega. Tú eres la que nunca llega. Mira, ¿por qué sales? ¿Por qué te matan? Tío, tienes ítems hace rato. Te pones a farmear. Sigues farmeando cuando puedes matarte a dos o a tres. Con el helicóptero. Sigues en tu dota. Sigues en tu dota, weón. Siempre ha faltado uno. Alguien que apoye más al carry. Tío. No estás en las peleas hace rato, ¿entiendes o no entiendes? No entiendo. El Giro es el carry, weón. Tú eres el que estás farmeando. Tú eres el que estás farmeando, amiguito. ¿Entiendes o no? Tienes ítem, sin embargo sigues farmeando. Lo peor de todo. Tienes no sé qué ítem más quieres sacar si ya estás con ítem. Puedes matar a dos, solo. En la pelea, no, quieres matar a un silencer con todos esos ítems que tienes, quieres matar a un silencer nada más. Es lo único que estás haciendo, nada más estás haciendo. Hola. Es todo lo que tiene, huevón. Todo el Dota, hasta el silencio que se ría de ti, weón. ¿Dónde está la Lina? Porque sabe que eres un estúpido, pues. Solo te enfocas en un silencio, nada más. Y solo encima. Ni siquiera lo metes en pelea, en fin. Dele paso. Y una vez, Nina, la concha tu vieja. Tiene el ulti y no le puede tirar. Quiere matar a golpe. Mira cuánto tiempo hace, es la misma huevada. Sigue teniendo el ulti. Mierda, hija de puta. No sabe qué hacer. Hija de mi puta. La Lina. ¿Qué es esa huevada? Lotar y ni siquiera la puedes estunear. ¿Qué tal mi Lina, gente? Oye, se puso a Lotar para estunearlo y no le estunea. Esas huevas se ponen a ver los torneos y se ponen a hacer lo mismo que los otros, pero la diferencia es que ellos sí juegan, pues.
la diferencia. Keep an eye on her. Just put the last of me back on under attack. Estunea. Eso último. Acá, por el amor de Dios. Tienes vida, tío. ¿Qué tiene miedo? No entiendo. Mira, voy a ver qué dice sin el boy. Te apuesto que tiene menos que mi car, que mi medio. Es que la gente piensa que lo que ven en torneos lo pueden hacer, pero obviamente la gente de acá no juega eso. Es diferente. Se va a morir. Murió. Hola Luis, ¿cómo estás? La línea es mi carry, el medio es la piedra. Butch igual menos 30 MMR. Gente, ¿quiénes van a jugar la siguiente? Quiero saber. ¿Cómo va, Eva? Me falta todavía. ¿Cómo estás, Miguel? Ya tengo varios bien. Yo. Imagínate, tú con ítems y no puedes hacer nada. Aparte de matar a un supo, nada más. Yo los mataba al Shaman y al Silencer. A nadie más matas, tío. Silenciado. La línea es todo free, farmeando como diosa. Todo loca. Tirar el ulti, por favor. No me está peleando de 3 nada más, de 4 y eso. No calibra con el álbum. Solo puede matar a un silencer, weón. Solo mata a un silencer, nada más. Y a ver, gente, ¿quiénes van a jugar? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Quiero ver a quién mató la línea, ¿ya? Literal, solamente he visto que mató a un silencer. Mira, el Gyrocopter sin daño tiene 54.000 de daño aplicado en la partida. Una Lina Carry con esos ítems tiene 41.000 de daño. El medio, 31.000 de daño.
ese carry es topper. Ese carry no ha hecho nada, la verdad. Bien, solamente ha matado a un silencer y al Tuscar todo el rato. Al boy nunca le ha podido entrar, ni nada de eso. Solamente farmeado, literal. Todo farmeado, farmeado como loco. Todo el rato farmeando. Mata a un support y piensa que ya está bien esto. En T-Fight no hace nada. Me toca pura gente caca, puras bajezas. A ver, gente, ¿quiénes van a jugar? ID posición, miren mi perfil. Así, Mel, no me acuerdo. Luego voy a revisar ya. Más o menos qué día fue, ¿ah? Porque yo regalo Immortals. A lo mejor lo he apuntado. Si tú dices que te has ganado, lo debe haber apuntado. ¿Y a quiénes van a jugar? Voy a ver mi blog de notas. A ver, vamos a revisar por mientras. Chicos, ¿quiénes van a jugar? Cachudo ganador. Ah, ya sí, Mel Fernández. Ya vi tu nombre ya. Un cacho. Sí, la puse. Ahorita me ha aparecido. Pero no te tengo agregado. Ah, no, sí te tengo agregado. ¿Te lo mando esta cuenta? Confirma. El cacho del centauro, te habías ganado. A ver, dice que le agregué. Cristian. Rojito como te gusta, pero. El matapatos. Matapatos, ¿qué es esa huevada? A ver, ¿cómo te llamas? Melocot. Y a ver, los que quieran jugar, hay disposición, chicos. Voy a entregar su regalo del brother que se ganó un cacho. Un cuerno. ¿Qué es esto? ¿Un cuerno? ¿Qué cosa es? Ya, eso se llevó. Volvé para regalo. Melocot. Vamos a buscarlo, ¿ya? Voy a hacer sorteo. Fin de semana puede ser. Melocot. Acá estás, Melocot. Ahí está tu cabalgata infernal dorada. Alice cumple. Adiós. Tengo ítems para sortear, chicos. Voy a hacer sorteo en estos días. Fin de semana más probable. Tengo varios inmortales raros, normalitos, para poder sortear. Son inmortales de 10 soles. 8 soles, pero a nada. Y a ver, gente. Hubo sorteo de colaboración. Sí, hubo sorteo, Marco Antonio. También voy a hacer una rifa. En estos días voy a avisar. La rifa vale 4 soles. Te puedes llevar una arcana de la Phantom. Esta arcana no, otra que voy a comprar. Porque esta es una arcana. Voy a sortear, pero esa es una rifa. 4 soles va a valer. Una arcana y esto creo de la ardilla. El ultra raro de la ardilla. Creo que vale como 40 soles, 50 soles. ¿Dónde está la ardilla? Acá está esto. 30 soles, 40 creo que vale. Esto. Voy a hacer dos regalos, a ver. O si no, otro raro voy a buscar. No sé cuál sea otro raro que valga un poquito más, si no. Pero va a haber una arcana también. Colaboradores chipis. A ver, gente, ¿quiénes van a jugar? Ya me cansé de perder ya. A la verga. Rumbo cruzado. Gente, si yo calibro, mira cuánto me falta. En un día, 13 horas puedo calibrar. Si yo calibro, me regresan al cruzado. A ver, gente, ¿quiénes van a jugar? Me falta, ¿cómo se llama? Support, offlaner y medio. Del Puch, tengo muchas cosas, pero son regalos, así que no puedo sortear, pues. Tengo esto que me regalaron, del Puch, su garrita.
Y tengo el serrucho también. El serrucho también tengo. Serruchora me dicen. Creo que el serrucho está a 50 soles, 100 soles. No sé. Ahí está, 80 soles cuesta el serrucho. Yo quiero el serrucho, dice. Yo, Hard Carry prohibido. Tú no juegas, Erasmo, no juegas. Ya nadie más va a jugar, ¿no, gente? Confirmen, pe. A ver, al Brian. ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo, gente? ¿Tiene miedo a mi perfil? ¿Quiénes más van a jugar, gente? ¿Nadie más para mandarla? Bueno, la mandaré nomás. Heraldo no va a calibrar, amiguito, porque estamos con Ancien, leyenda. Pero Jimmy, mándame tu ID, te agrego para jugar otro día, ¿te parece? Todos los que son Heraldos y no calibren en estos momentos, o los que no puedan jugar, mándenme sus IDs y les voy a agregar. Todos los que sean bajos, no importa. En la noche también voy a aprender, chicos. Ya saben, no se olviden de reaccionar al stream. ¿Quién es Il Skinny? ¿Quién es ese brother? No sé quién es. Lil. Little bro. Husky. ¿Pero quién es? Voy a demostrar en la calle, ya que no me preparaste nada. Más tarde entro. No creo que calibre Davy, porque estamos con un ancian. Voy a agregarte nada más. No va a calibrar. Jimmy, tú también eres ancien, ¿no? En la noche prendo a las 10:30. Oye, qué puro heraldito, weón. Voy a mandarla de tres, chicos, porque falta la gente. A ver, Edwin. ¿De qué juegas, Edwin? ¿Quieres jugar o quieres que te agregue? Me falta uno, chicos. Me falta un 5. ¿Alguien la hace? Me falta un 5. Esa me... Ay. Y yo soy Arconte 2, creo. Ay, ok, Brian. Me falta un... ¿Qué me falta? Un 5. Ve tú de offlaner, Lee. ¿Alguien le hace de 5 chencos, chicos? A ver, acá tengo a Flan. No sé quién es Flan. Que se reporte Flan, si no lo voy a eliminar de mi... ¿cómo se llama? De mi lista de amistades. Flan está aquí presente. Ve de offlaner, Lil. Chencos. Chencos, pe. Soy yo, Ay, ok. Uno nunca sabe, pe. No puedo agregar, dice. A ver, gente, espérense. Tengo un montón de solicitudes. Y tengo que eliminar. Tengo 60 solicitudes. A ver. Falta uno. Uno más ahí. Ya, sí, falta offlaner. Hola, Seno, ¿puedo jugar? Sí, me falta offlaner. Lil, ve de medio. Me falta un offlaner, gente. Offlaner, que sepa jugar, por favor. Voy a eliminar la solicitud de C-Smile. No puedo ser amiga de él porque no puedo ser amiga de un pro player. Te paso mi ID
Obvio, amiguito, ¿cómo te voy a agregar si no tengo tu ID? Yo no soy una persona que puede ver tu ID. No soy una persona mágica, lo siento. Hola, John, ¿cómo estás? Uy, el booty, mira, llegó Ancian. Y ahora sí pueden mandarme sus IDs para agregarles, ¿ya? Y yo, concha tu madre, contigo no voy a jugar, Richard, sorry. Uy, no creo que calibre, ¿ah? Ni cagando, va a calibrar, hay un Ancian. Marca offlaner, a ver. No, muy poco MMR tienes, amigo. ¿Otra cuenta no tienes? Gente, no se olviden de reaccionar al stream, por favor. Dice, déjame llegar a Ancien de nuevo y estar fino para ganar. Dame una semana, dice. Ok, flan. Me bajo eres. Ah, te voto, baby. Te invité a ti, Madula, acepta. No me voy a calibrar, Lucibel. Muy, muy baja tu medalla. Tiene que ser más de cruzado, creo. O a partir de guardián 5, cruzado 1, creo. Tengo concha tu madre, me pone. ¿Dejas de spamear, hijo de la gran perra? Te invité, Timadula, no aceptas. Pero si acepta. Si es que no te llega, dale clic en la tuerca y quita social. Todos estos checks. Y a Paola. ¿Me confirmas? No quiero invitar a Said porque hace spam. Este año pensaba hacer Ancien, chicos, pero no se puede, pues. No se puede. ¿Quién es Yoki? Para eliminarlo. Vamos a invitar de nuevo, a ver. Media. Tiene que ser más de cruzado para que calibre. Si no, no va a calibrar. No me llega, dicen. Ya te mandé. Yo soy de... Te estoy mandando... A ver, te voy a agregar, Timadula. A ver, únete al grupo. Acepta y únete al grupo. Ya. Marca offlaner, amigo. ¿Tú vas a ir de 5? Brian. Saludos, Javier. ¿Cómo estás? Ya la mandé, Navi. Lo lamento. Miren mi perfil, pues. El Queen, bien, ¿ah? No quiero renegar. Tengo como 12 partidas perdidas. Lo único que le pido a todos ustedes, jueguen bien. Si algo no me gusta, se los voy a hacer saber, gente. Si los insulto, no es mi puto problema. Por eso no quiero ser parte. Voy a hacer una meta para hacer calibración con ustedes, weón. Si yo calibro mi cuenta con ustedes en party, fijo, me dan cruzado. Hasta guardián pueden darme. Estoy bien, ¿y tú? Busquimit. A las 6 sale parche nuevo, Alice. No, va a salir a las 5. 4 y media, 5. 5, yo creo. Hola, bien. Calibración en party. Eso sí me interesa. Vaya concha tu madre. A ver, gente reaccionando. A ver, a las 35 personas que me siguen en stream, reaccionen, perre, puta su madre. El que no reacciona es cabro. El que no reacciona es gay. Uy, ¿qué pasó con mi stream? Reaccionen, perre, puta su madre. No puedo verlo. Quiero ver mi stream y me dice, tienes problemas en tu stream, ¿vale? ¿Qué? ¡No! ¡Thank you!
El goto de Lion Alex envió 30 raticoins. Vengo para que me insultes cara sonriendo con ojos de corazón. Hoy, si quieres que te insulte, dona más, ve con chatumar. O sea, me reviente el hígado para un insulto de 30 estrellas. Chúpame la pinga. Por gusto me presté cuenta. Lo siento, Navi. Vaya reconcha tu madre, abuela de mierda. Soy abuela, pifo de puta. Soy una anciana de mierda y vienes a rogarme party y ni te doy. Así de caca, huevón. Alucina. Soy una vieja abuela tebosa, lo que tú se quieras, pero no te doy party, concha tu madre. Está como estúpido haciéndome spam por las huevas, porque ni así. Alice, vengo al rato. Ok, Mel, cuídate. Soy cabro, pero ya reaccioné igual. Sorry, Navi, sorry. Que ganes reaccionando. Apoyes a esta persona humilde que está rogando por viewers y por apoyos. Ya, pero tu cámara. Mi cámara está aquí, podrida. Young Yao. Ajá, ajá. Y yo, oye, yo te saco, dice. ¿Así? ¿De dónde? Mientras más vieja la. Vaya marrona, concha de tu madre. Soy marrona, pero qué chucho, huevón. ¿Tu color o mi color? Piensa en la Biblia JPG. No quiero jugar con Marcy. ¿Qué hice con Marcy? Me diste follow en Instagram. O seca. Yo no doy follow a nadie. Eso es todo el cerebro. Mira quién da follow, huevón. ¿Cómo da follow a ti, a un dibujito? Es todo el cerebro, esa huevada. Yo solamente sigo cuentas que tienen check azul. Y no creo que tú tengas un check azul. Uy, ¿qué es esto? Esa huevada, nunca la he visto. ¿Qué es eso, gente? ¿Alguien sabe? Me asusté. El medio es el brother, la Marcy. Se yaparé para que cenes hoy. Gracias, yapéame, por favor. Cagona, y se compra. Se le dan a las pepas, dice. Ya no me van a renegar, gente. Quiero concentrarme en mi juego. Quiero ganar. Quiero ganar, amiguitos. Sé que puedo ganar. Sé que puedo, que este gota puede salir a flote. No se olviden de reaccionar al stream, a ver a todos los presentes, compañeros, compañeras, amigos raritos, hombres gays de mi stream. Todos los raritos de mi stream, vírgenes, frikis, gordos, loteros, mancos, heraldos, reaccionen, amiguitos. Algo bonito sucede cuando reaccionan. Mami, se murieron arriba ya. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Darwin Watterson. Hola, Brandon, ¿cómo estás? Tengo 50 años. Alice, ese Josué es de tu promo 75. ¿Qué es Josué? No conozco ningún Josué. Ya salí mi primera ya. Con mi primera voy a poder hacer algo más. ¡No! ¡Esta huevada, no! ¡No! Se cagó su cerebro, el lárdago. Estaba pasando un caracol. Te dije que yo no me acordé de ti, que tú fuiste el chico que me dio. Dice, ¿por qué no me respondes? Tú dijiste que ya me acordé de ti, que tú fuiste la chica que me dio para estar, que me dijo para estar en el cole y te rechacé. A ver, amigo, te explico algo rápido, ¿y, amiguito? Yo en mi puta vida me iba a declarar a alguien, huevón, ¿entiendes? Nunca. Yo no soy una laica como tu hermana, huevón.
que ve a un hombre en primaria, secundaria, no sé, y se lo declara, bueno, yo no soy como ella, huevón. Segundo, mi colegio tenía techo. Y yo dudo que todavía se subió a un colegio techado, huevón. No tengo nada en contra de los colegios así, pero no eres tú, pues, huevón. Estás equivocado de cerro. El primer paso es aceptar. No voy a aceptar esa huevada, pues, tío. Ni cagando. Dime puta, mejor, huevón. Al menos las putas se meten con alguien por plata, pero declararme a ti a un huevón, ni cagando, qué asco. No, en su colegio ni siquiera se pueden declarar en la azotea porque ellos no tienen techo, huevón. Están ahí con un pedazo de calamina en su techo, huevón. Están cagando, pero toda la rata. Murió. Encima me gasté una huevada de eso. Tía Paola. Alice, te amo. Yo también. Nos besamos ahorita. Creo que tienen visión por aquí. Vamos a ver ya. Hola, ¿cómo estás, Javier? Nombre me hace conocido. Sin techo. Hola, Javier Luján, de nuevo. Una puta madre. Bien, bien, bien. Me estoy muriendo dos veces ya, gente. Tres veces me he muerto. Qué asco, huevón. ¿Tanto? La madre, cae de Richard. Cae de Richard. Dale de comer más a la piel. Le dale de comer, fe mierda, envidioso eres, porque en tu colegio no ni siquiera desayuno caliwarma, huevón, no llega. O llega podrido ya. Se posue, la cólera. ¡Tía Paola! Tercera, ¿no? Hola, Inés. Coño, la madre. Hola, ¿qué chucha miras? Mira a tu vieja que te cuide, pe huevón. Si tu vieja no te cuida, peor yo, pe huevón. ¿Cómo dejas de ser chippy? Agarras un tajador, metes tu cosita ahí y le comienzas así a como que a reducirlo. O si no, un limador de cuchillo lo pones y plim, 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 pulidito y chiquito. O si ya tienes más experto, agarras una navaja y lo vas cortando un poco, rebanando. Para que no te arda, échate un poquito de alcohol y agua oxigenada. Luego te haces un torniquete y ya no te vas a desangrar. No te va a desangrar, mejor dicho.
No, dije, ¿cómo dejo de hacer chipis? Alice, ¿quieres...? Voy a banear si sigues hablando así en mí, te lo siento. No me gusta ese tipo de comentarios. Recién me doy cuenta, no me doy cuenta. ¿Por qué cancelas el TP? No entiendo, ¿qué estaba viniendo y cancela el puto TP, ah? De huevón, estúpido. Ni mal que canceló su TP, al pincho. Voy a banearte, amiguito. No me gustan los malcriados, sorry. Oye, quiero... Ya, a ver... No sé por qué canceló el TP, weón. No sé quién era el estúpido que estaba TP y canceló su TP, ¿no? Qué indio. Te apuesto que el medio ha sido. ¡No! El bote de la Donalex envió 30 raticones. ¿Cuánto para que apagues fe? Puta, 500 estrellas nomás, weón. Aburre esta gente de mierda. Hay tres acá, weón. Tres cojudos hay aquí. Tres cojudos. Baní es el equivocado, creo. No sé, weón. Baní el más cojudo. Al Jesús Adrián. Jesús, no sé qué es. No, a Javier, Javier, papá Javier. Una discoteca. Tienen visión ahí arriba. Entiendo. Tienen visión acá arriba, Lion. Lion está armado, porque arriba solamente hay un héroe. Ole, era bueno. Déjenle usted tranquila eso. ¿Por qué te compras el tomo, tío? ¿Qué necesidad tienes de comprar el tomo? ¿Qué idiota que eres eso? Corre esa gente, parece que tienen en su cerebro, weón. Como imbéciles, weón, cuando una mujer está jugando. ¿Por qué me compras el libro si tú eres el medio? No entiendo. Ni siquiera estás andando en tu línea. ¿Por qué me tienes que comprar el tomo si tú eres el medio? Tu papinga reconcha de tu madre. Alex envió 30 raticoins. Beneficios de colaborador, señorita. Beneficios de colaborador. A ver, hay grupo de WhatsApp, stickers de Dota. Voy a mandar un sticker, mira. Que te representa a ti, cabinero. Hay stickers doteros. Hay grupo de colaboradores. Hay sorteos. A partir de los 6 meses de colaboración, te llevas automáticamente merchandising dotero, personalizado con lo que tú quieras. Eso equivale a un mousepad, tazas, posavaso, llavero dotero, o lo que tú quieras, cualquier diseño que tú quieras. Ya voy a concentrarme, gente. Ya. Mi medio tanque lo cachan y me compra el tomo. ¿Por qué me compra el tomo? Es un friki de mierda, weón. Voy a armar más huevo.
madre, weón. Free en su línea, weón. Se wea, dice. Me regaló el tomo. Yo no entiendo por qué me tiene que regalar. No tiene por qué regalarme el tomo. Porque es el medio, weón. ¿El qué piensa, pero? Ay, le voy a regalar el tomo porque se sienta bien y no sé qué. Me llega el pinche, weón. Es el medio. Que el super me le doy el tomo como si la hueva. Es el medio, weón. Es el medio y no tiene por qué darme el tomo. Y más cuando ni siquiera está ganando su línea. ¿Qué pensará pues esa huevada? Que yo me voy a empaquetar porque me regalan un tomo, huevón. Y le dices, ¿Qué considerado? Fuera reconcha de tu madre, quiero ganar mi dota. ¿Qué me importa que me dé un tomo de mierda, huevón? Me importará seguro. Ah, la mierda. ¿Por qué no empala? Con la concha es madre, oro. Están entrando por la fuera, está bien. Ya, voy a relajarme, respirar. La vida es una. Yo no soy el super, es el, ¿cómo se llama? El... mi Lion, pero mi Lion, no sé, no compré ni un Sentry, creo. Mató. Pensé que se iba a largar. ¿Quién me tepea aquí? Nadie. También tiene segunda, tío. La Phantom ha estado sola y sin vida. Está gente. No sé por qué no hago party ya. Me aburre la gente ya. Son muy estúpidos, ¿sí? Estoy haciendo hora, huevón, ahí con la Phantom. Prefiero matar a un Ricky y a una abuela, tío, en vez de ir. Golpeas arriba, Nature. Prefieren matar a un Ricky, gente. ¿Pueden creerlo? La huevada de mi eso tampoco sigue sin comprar gente, weón. Sigue sin soportar. Para la próxima ya no va a ser party, ¿no? Me aburre, de verdad. Estoy harta de toda la gente, ¿no? Me aburre, ¿no? De verdad. Sinceramente es aburrido hacer party. Demasiado aburrido, weón. Me estresa, weón. Tenía que aguantar a puro imbécil, ¿no? Es aburrido. Antes me parecía gracioso conocer gente así, ¿no? Con los viewers. Pero ahora no sé, puro imbécil, no más bien, weón. Puente nomás. Como India, huevón. Soporteando los tíos. Sigue sin comprar misión, hueva de 5. ¿Esa hueva es party? ¿Esa hueva es party? Yes. Fue empalada en el piso. ¿Puedes cumplir tu rol, amiguito, o no vas a cumplirlo? Hace rato estoy comprando todos los entries. Hay un Ricky. Me aburre, weón, cuando no cumplen su rol. Me aburre.
No es ni eso. Es que, ¿qué pensarán, pues, no? Ah, porque es colaborador, no le voy a decir nada. Me voy a tragar las palabras, weón. No me importa una verga, tío. Me importa una puta verga, weón. Si son colaboradores, narcos, suscriptores. No tiene nada que ver con mi juego, weón. Me llega el pincho, weón, nada más. ¿Se ha comprado? ¿Qué se ha comprado mi esto? Y ahora va a sacar dada. Está estuneado acá. Tengo que soportar como idiota yo, huevón. ¿Por qué, ah? ¿Por qué yo tengo que soportar como imbécil, tío? Amarra bien hoy, manco. Uno no soy hoy, amiguita. Cierra el poto, animal, sigue farmeando, no me jodas a mí. El animal que me dice vete, vete, vete. El burro que me dice vete, vete, vete. Mira cómo se muere. Me dice vete, vete. Tío, el Lion hace más que tú y es el 5, animal. Te pones a regalar un tomo, ni siquiera estás ganando en tu línea. Lo peor de todo. Te pones a comprar tomo y hacer mi pincho. Y tú piensas que juegas y estás bien. ¿En serio? Pensé que creí que los demás, que tú jugabas y que los demás también. La cagada, weón. ¿Qué pone? Vamos a ver qué pasa. Creí que tú jugabas y los demás, pero solo te pones rage. Voy a aplaudir, pe huevón, voy a estar feliz. Nada, es el medio, repórtenlo por todo eso. Dice, así es ahora los supers paran flameando y haciendo su rol. Y no haciendo su rol. ¿Qué hablas, huevón? El medio se pone a decir, pensé que tú jugabas y el resto también, pero solo flameas. Yo puedo flamear si yo quiero, ¿por qué? Porque estoy en mi puto stream, huevón. Estoy insultando como tú estás viendo. ¿Pero qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, ¿acaso? Estoy chupándome las bolas, no te chucho. Estoy jugando. Estoy jugando. Pones XD y eres tremenda mula. Lo peor de todo, no haces nada. Eres un super más. Invítame a mi otra cuenta, dice la huevada esa.
Para su cuenta. Esta hueva era. Mira, esta hueva de invitado, pues. No me he dado cuenta. Cualquier estúpido es. Este dice. Yo siempre cuando juego hablo así. Algo me fastidia, lo digo. Me insulto, lo digo. Pero sigo jugando. Está hueviando el Zeus. Tengo tres tintos. Tiene que terminar. La Mars tiene un ítem, weón. ¿Qué fue eso? Cuando me carrean no dicen nada, dice. ¿Qué habla? Soy animal. Tú eres el que se pone a hablar como estúpido, weón. Contigo no vuelvo a jugar. Juega solo. Yo hablo así, animal. Aparte de eso, tú no haces nada. Te pones a decir XD como estúpido cuando eres tremenda mula. ¿Qué haces, weón? ¿Para qué me pides party si eres un burro? No me pidas party. Encima marcas medio. Pides medio cuando eres una mierda. No te entienden, bebita. ¿Para qué le vas a explicar, pues? ¿Qué vas a hacer con una mordida? No vas a hacer nada. Minuto 25, un ítem. Mira cómo te mueres, como idiota, teniendo varita. Y eres el medio. Tienes mordida, no sabes ni usarlo. Y lo peor es que tu excusa, ¿qué cosa es? Pensé que jugabas y tu, el equipo también. Por eso juegas así. Eso es lo que estás poniendo, animal. ¿Qué has dicho? Pensé que tú jugabas y el resto también. Solo flamean. ¿Esto no has escrito tú? Entonces, ¿por qué chucha responden, weón? Así, de esa manera. Tú no vas a carrear nada porque eres mula. Mira, has sacado tu Marcy. ¿Qué cosa hace tu Marcy? Yo flameo porque yo quiero flamear. Es mi puto problema. Es mi puto problema si yo flameo, weón. Estoy en mi stream. Si no te gusta, no mires mi stream y no me pidas party. Lo peor es que es su excusa, weón. De decir, pensé que tú jugabas y el resto también. ¿Eso es una excusa o no es una excusa? Mira mi Marcy, weón. Una Morrigan viene. Cambia uno, pues animal. A nadie puede matar a esa huevada en un par de medio. Todavía dice, cuando yo carreo, carreo y juego y gano solo, sin decir nada. Aburrido. Games are over.
Está demasiado. ¿Qué dice? Date cuenta que tú siendo el medio no haces nada, amiguito. Date cuenta de eso. Vamos a ver qué va a hacer la Marcy. Ah, como siempre. Nada, mira, se dieron cuenta que no hice nada. Si yo gano, gano callado encima, dice, pero no hace nada en la partida. Eres un support más, weón. No haces nada. Siendo el medio. El otro equipo, el medio es el Zeus. No, yo no voy a jugar y es para ti. Mira con Mer. No sé nada porque no tuvo fan, si no es la huevada esa. Sigo tecleando porque estoy en mi puto Dota. Quiero teclear. Todos han jugado mal, tampoco he hecho nada, no te preocupes. Sí, la huevada del medio lado es el peor todavía. Los que son leyendas son más basuras, weón. Lo peor es que lo peor de la Marcy decir: pensé que tú jugabas y el resto también, por eso saco medio. Y soy tremendo score y espero que me hagan el Dota, ¿no? Porque eso es lo que dijo el medio. El mid laner dijo esa huevada. No, voy a bloquear a esa gente, espérense. Esa fue su excusa de ese medio. Yo lo eliminé ya. Ignorar usuario. Ya, a ver, ese brother lo tenía agregado en mi perfil. Pensé que jugaba, la verdad, pero no, es una basura. El problema es el siguiente. El brother marca medio, va de medio, y miren con qué ítem terminó 30 minutos. Farmeó igual que el Lion. Miren el Lion, miren la Marcy. Miren el Lion y miren la Marcy. ¿Cómo un medio juega así? Soy el callado. Encima pone, dice, alguien invita cuando están los conocidos, ¿vale? Con esa gente enferma ni cada dentro a jugar. Yo no tengo la culpa, Brian. Así como a ti te invito a otra gente. Siento. Ignorar usuario, no me gustó su pick tampoco. Estuvo para tepear varias veces y no lo hizo. El Ricky estaba abajo también. El de aquí, no sé, weón, le faltaban bolas también. No sé. Pero creo que lo peor ha sido la Marcy. De todos estos huevones ha sido la Marcy. Era tremendo idiota. ¿Sabes por qué me da cólera? Porque el brother se pone a decir su excusa de mierda. De que pensé que jugaban. Pensé que esto, pensé que el otro. El Natural estaba free, abajo habían tres héroes. No, el Natural no estuvo mal, estuvo bien, pero no quiero jugar ya con el Natural tampoco. No me gusta el Natural Carry. Ya pasó, juega otro y te vas a ganar. Pasa ID. Su ID de la Marcy es 39885930. La huevada es que ya se perdió. A ver, voy a decir una cosa antes de terminar con lo que voy a comentar. A ver. Yo cuando hago stream, yo insulto. Yo he dicho eso. Miran gente, miren mi perfil, dije, antes de comenzar el juego. He perdido todas, quiero ganar porque... Quiero ganar porque he perdido todo. Estaba así mi perfil. Dos, yo siempre en una partida cuando algo no me gusta, yo sé que a veces hablo de más y reniego, pero yo sigo jugando.
yo puedo flamear y todo, pero sigo jugando. Y todo el mundo me conoce y a todo el mundo me sigue básicamente porque le gusta cómo yo reniego y qué sé yo. Yo estoy en stream, yo no me voy a quedar callada ni... Uno, porque me gusta hablar y tampoco me voy a quedar callada porque, en fin, porque yo estoy en mi stream, weón. Si yo estuviera quizás en sola jugando, ya no opinaría, qué sé yo. Pero yo hablo porque yo estoy en stream. Si no te gusta eso, porque ya la mayoría sabe cómo soy, no me pidan party, por favor. Yo soy así, lamentablemente mi forma de ser es así. Veo que están haciendo huevadas. Quizás yo también esté equivocada en el pensamiento que tengo, pero lo digo. Tú no me puedes mandar a decir, oye, ya como que no flamees, que no sé qué, porque así soy yo, weón. Simplemente, si a alguien no le gusta cómo soy yo, o cómo flameo y cómo insulto, o qué sé yo, no me pidan party, no jueguen conmigo. Porque de ahí, no sé, son menores de edad, qué sé yo. No me pidan party. Lo peor de la Marcy, lo que me ha dado cólera de la Marcy, es que me venga a decir... Yo le digo, parece una Marcy 4. ¿Qué va a hacer con su Marcy, weón? Mira cómo terminó en 30 minutos Laspi, creo. Hola, Killer. Killer, ¿cómo estás? Me dijo, pensé que tú jugabas y el resto también, pero solamente estás flameando. ¿Cómo chucha un medio puede esperar y decir que... Ah, saqué medio porque prácticamente porque yo pensé que todos jugaban y puta, pues, ¿no? Yo no soy Buster, amiguitos. Yo no hago dotas. Yo juego normal. Yo no estoy posteando. Acá no dice yo soy 6K, 7K. Nada. Así que esa excusa de mierda puedes meterte en tu culo, weón. Ya, eso es lo que más me llega. Ya no importa si perdemos, como si las huevas. Pero decirme, pensé que tú jugabas y el resto también. O sea, ¿qué criterio es ese? Y esperando que me des party. En la noche jugamos, Cristian. O si no, ya mañana. Soy Diva Indice. Así que ya saben, chicos. Yo reniego, yo flameo, pero yo sigo jugando. Yo no me voy a... No me vas a ver haciendo huevadas. Yo voy a seguir jugando. ¿Ok? Pero ese medio era tremendo, incaico, weón. Burro, weón. Incaico, le digo por sus... Ni siquiera puedo decirle incaico, sino primate, weón. No pensaba. Y su excusa era, el team tiene la culpa. Cara de incaico, cerebro de primate. A mí me gustan las flamers, eso. Voy a almorzar mejor, gente. Creo que la comida me hará sentir mejor. Creo que tengo que comer, gente. Estoy regando demasiado. Yo soy así, chicos, lo lamento. Si a alguien le insulto, discúlpenme. Yo cuando juego quiero ganar. Insulto sí porque me gusta. Miren mi perfil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partidas perdidas, 2 ganadas. Jugué 12 partidas. He perdido 2 y he... No, he ganado 2 y he perdido 10. ¿Tú crees que con este perfil de mierda que tengo en estos momentos voy a estar con felicidad? Y voy a decir, sí, chicos, podemos esforzarnos. A la siguiente jugamos bien. A la siguiente estamos bien. No, huevón. No. No puedo porque estoy renegando. A ver, ves, pierdes porque no me invitaste por acá en tus viewers, marrona de mierda. A ver, amiguito, soy marrona, mis viewers son cacas. Y tú como mongolito, spameando tu ID, todo de rato spameas como estúpido y ni así te hago caso, huevón. Prefiero invitar a otras mierdas que tú. ¿Qué te puedes imaginar en qué nivel estás tú, huevón? Said Paredes. Más o menos saca tu cálculo y más o menos darte... Mira, si esos viewers que he invitado y son una caca, una basofia, tú estás más bajo de eso, huevón. Ya, yo no te voy a responder, te estoy respondiendo con respeto. ¿Y amiguito? Para que más o menos te des cuenta de en qué nivel estás. Acá hay puro racista. No. Tu perfil dice gadito. Sí. Dice, qué rico reniega. No estoy renegando. No sé, están frozen, dicen. Qué hermosa comunidad. Muertazor.
hoy día sale el nuevo parche. Quizás prendas ahora. Ya, gente. Pero ya saben, ese Said ya sabe ya. No lo invité porque es... Este huevón es peor que caca. Descansa, Alice. Ya más tarde se gana. Ya todo el mundo sabe cómo soy, huevón. Hay público para todos. Yo soy así. Ya, hay gente que le gusta cómo soy yo y gente que no le gusta. Mi forma de ser es así. Hay un montón de streamers en el verde, en el morado, aquí en Facebook. En todos lados tú puedes buscar lo que te gusta, huevón. Hay variedad. Hay mujeres, trapitos, cabros, hombres, mujeres tranquilas, qué sé yo. Como te gusta, sumisas. Y un montón, público para todo. Piense que renegando va a subir, dice. Perdí tu comentario. Franco Navarro. Piensa que renegando va a subir. Si fueras más de ganar, todos subieran. Yo sé que me gusta renegar, huevón. Me gusta, me apasiona renegar. Lo tomo por el juego. Cuando juego, reniego, insulto, mento la madre. De todo, huevón. Porque me gusta, me siento como impotente en ese momento del juego. Soy una viciosa de mierda que no sabe cómo reaccionar, huevón. No sé qué más decir. Y me gusta insultar también. Y al que no le gusta, se pone a la concha de su madre. Ya, gente, me voy a almorzar y voy a descansar mi hígado porque mi hígado ya va a explotar. En la noche jugamos. Dice, pobre hígado, debería llamarte hígadosor. ¿Hígadosor? Si te gusta renegar, porque... Porque así soy yo, es mi forma de ser. ¿Me gusta renegar? No, me gusta insultar, mejor dicho. O sea, no es que me... ¿Cómo lo puedes explicar? Me desahogo así. ¿Él es Leo Style? No, no soy Leo Style. Pero todos en el juego, no se lo tomen a pecho ya, gente. Si los insulto en un momento, si les digo que son unos pedos o lo que sea, no los tomen a pecho. Ya, gente, me voy a almorzar, se cuidan. Voy a comer mi arroz con pollo, creo. Ya, te voy a agregar Edwin Luna. Agregamos a los que quieran que les agregue a Edwin Luna. ¿Mu? ¿Tú no eres el desgraciado que me hizo perder? A ver. Tú eras, creo, el desgraciado que me hizo perder. Edwin. Ya, chicos, me voy. Ya vete nomás. Ahorita es que me contagio esta amargura. Qué rico. Dame un besito. Te contagio. Qué rico, qué rico. Dice, qué gracioso es verte renegar. Espero tengas un hígado en reserva. Tengo cálculos en la vesícula y mi hígado está al 50%. A mí agrégame. 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 Todo el rato me dicen agrégame, ¿no? Ratigán. ¿Qué es esta huevada, tío? ¿Qué más que agregar un miau? Hoy me salió mi hígado. ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? Mi ID, Sergio. No recuerdo, creo que es mi nick. No te mueras, Zoe. Me muero igual que chucha, weón. Ahí tiene un montón de streamers. Ya, gente, voy a almorzar. Ahora sí, se cuidan. Alamos, pendejos. Pachudos, hijos de puta. Adiós. El peque